Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Que Dios le bendiga en gran manera. Nos encontramos una vez más en tu programa Ideal para Ti, donde encontrarás palabra de reflexión, aliento, fe y esperanza. En este momento, en especial, quiero hablarte un poco acerca del versículo que está ubicado en el libro de Juan 3:16. Espera, detente un momento. Sé que tal vez has escuchado este versículo o alguien en alguna oportunidad te habló de él. Pero ¿qué es lo que dice realmente? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros reconocemos que Jesús hizo un sacrificio grande en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados, estamos reconociendo que asimismo es tan grande el amor de nuestro Padre, de nuestro Dios, de Jehová, porque no hay nadie que tenga en su poder a sus hijos y los ame y los quiera tanto y lo entregue para que sea humillado, pisoteado, escupido, maltratado. Nadie, siendo un buen padre y una buena madre, haría eso jamás. Pero Jesús fue ese cordero que fue llevado directo al matadero por sus trasquiladores. Se enmudeció, no emitió palabra, sino que aún sufriendo, fue tanto su amor por nosotros que Él cumplió al llegar a la cruz del Calvario, morir, ser sacrificado por amor a ti y a mí. Entonces, ¿qué esperas? Hoy puedes aceptarlo en tu corazón. Hoy puedes darle paso a Jesús en tu vida. Hoy puedes gozar de ese gran amor que tuvo Jehová de los ejércitos y que todavía tiene. Porque si Dios no ha venido es porque ha tenido mucha misericordia. Hay personas que dicen, desde que soy pequeño o pequeña, he escuchado que Dios viene, que Cristo viene. ¿Y cuándo es que va a venir Cristo? No seamos ignorantes. Si Dios todavía no ha venido, es porque tiene mucha misericordia y Él quiere que su pueblo se retroceda de sus malos caminos y se convierta a Él de todo corazón. Busca de Jesucristo ahora que estás a tiempo, porque llegará el momento en que querrás buscar de Él y tener de su palabra, aunque sea una pizca, una porción, de que alguien te pueda hablar de ella, y no va a ser posible. Así que mientras haya tiempo, busca de Jesucristo. Dios te bendiga. Bye bye. Esto fue Génesis en Ideal para Ti.